Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se ajuste y demás y comenzaremos con el streaming. Que sí chicos, hoy os voy a traer la solución de cómo hacernos lo que sería a Jones Ya sabéis chicos, a Jones de, de versión Footies. Así que como digo siempre, ahora vamos a ver el proceso. Los que no queréis ver el proceso, pues os pasáis al final de lo que será del vídeo. Eh, para los que estéis viendo el vídeo recibido, los que estéis ahora en directo, pues... Me tenéis que aguantar. Es lo que hay. Pero vamos, para los que lo estiven no he recibido, como digo, las plantillas. Las tenéis ahí al final. Así que saldáis el vídeo, yo veis las plantillas y lo único que queréis. Si queréis ver el proceso y ayudarme y pensarlo todo juntos. Pues comenzamos. Como digo, chicos, que ya sabéis que siempre más cerebros piensan mejor que uno. Y sobre todo, ya sabéis que yo, pues bueno, no soy el tío más inteligente del mundo. Ya sabéis, chicos. Así que empezamos. Como digo, son tres retos los que nos piden. Nos pide eh, el primero, nos piden aquí, ya sabéis que es un jugador inglés de Liverpool. Así que nos piden aquí jugadores de Liverpool 1, valoración del equipo 81, química 80 y jugadores de, de la plantilla 11. Aquí, a ver, por tema de química está claro que hay que pillarse y hacerse la Premier. O sea, esto ya os digo, nos pide una química muy alta. O sea, química 80 es una barbaridad. Y nos pide media 81. Por lo tanto, ya sabéis que como siempre Nos vamos a hacer aquí con Foodbin Ya sabéis que Foodbin es una página de más patrocina Pero oye, es totalmente gratuita Y gracias a ellos, básicamente Pues os puedo traer estos vídeos O sea, que ellos ponen esta plataforma O que esté disponible de manera gratuita Así que cuanto menos es de agradecer Y de mencionarles Pero bueno, como digo chicos 433. Y comenzamos Lo primero de todo Vamos a ir aquí Lo que sería a, a Abandonar la página pinchado mal o que se ha rayado esto nada se ha rayado no sé dónde habré pinchado no habrá para abandonar la página pero bueno venga 433 como digo chicos no sé primera vez primera vez que me hace esto la página como digo chicos pero bueno vamos viendo a ver lo primero de todo que cumplir con lo del tema de, de jugador de, de liverpool por lo tanto diréis que vas a hacer pues me voy a ir aquí lo que sería la premier básicamente eh, y me va a pillar pues jugadores básicamente de, de oro vamos a quitarnos aquí la publicidad porque es que estorba, no eh, me da igual la publicidad, o sea, yo comprendo que la página es gratuita, a ver, ¿sabes? siempre y cuando no me moleste a nivel de controles, sabes Pero bueno, ponemos aquí que sean todos de oro Y luego nos, lo vamos a buscar por el club a poner Liverpool Aquí, Liverpool pues empezamos, joder, Firmino En 11.000 monedas, eh O sea, flipas Pero bueno, A ver, están cayendo un precio En muchos jugadores A ver, lo suyo es buscarnos uno de 81 De medio 80, de 81 Pues está ahí Keita Y ahí está Sakiri Y está Jota También por ahí, que costa 4.000 monedas Chamberlain, que son 3.000 y pico Uf. A ver, sale... Lo que nos sale más rentable, sinceramente, es un Sakiri Son 2400 monedas. Y nos lo quitamos ahí ya de en medio. Encima que jugamos con Extremo, pues le metemos por ahí. Y ahora vamos a ver qué jugadores nos vamos a poner aquí de la Premier. Básicamente. Esperamos, tiene que ser la Premier. Aquí tengo un poco margen, así que a lo mejor voy a intentar a ver si puedo colar a alguno de la Liga Santander. Pero poquito vamos a poder colar. Y el m 81, como digo, le tenemos aquí a este. Lo que sería el Fabrián Siski este, o como se pronuncia, que es el único que tenemos, porque no me va a poner este del equipo de la semana, así que nos lo colgamos por aquí. Como digo, esto es un poquito, digamos, una aproximación ir más o menos metiendo un poquito los jugadores, pero no necesariamente van a ser los definitivos. Como digo, o sea, yo digo que ahora vamos a ir modificando, vamos a intentar ir a ver si podemos tirar para una media más baja. Es un poco de momento el este. Ya a ver, tenemos que ver aquí eh, defensa central. Aquí defensa central la que os digo, me voy a tirar para los de m 80. Porque cuesta una barbaridad lo de M81. Así que vamos a tirar aquí a por el del de, de Easter este que siempre nos ponemos. Básicamente, porque paso de timadita. Así que verá que no es, diré. Bueno, es que timadita, vale, no cuesta mucho. Pero tampoco es que cueste ¿Sabes? Pero bueno. A ver, premier. Premier, premier, premier. Y tenemos por aquí... Lo que sería a este, ¿no? Que va a ser el que nos vamos a meter. Por lo otros, cuesta más caro. No, bueno, no, espérate, el Lindelof. Sabes que no sé. No sé contar. Lindelof cuesta más barato. El Lindelof. Hay alguna m 79 que habría que ver, pero vamos, Lindelof. Ya, ver, aquí de, de lateral derecho. Aquí es donde si vemos qué tal. Sí que a lo mejor de fijo nos tenemos que dejar uno de medio 80. Pero bueno, ya ve que la página está en inglés, por eso se es rebe. En vez de lateral derecho y aquí el código. Aquí estaría Johnny este, sería baratillo, bueno baratillo comparado con el resto. Y estaría si tengo ya aquí que mete la publicidad. A ver, pues venga, metemos por aquí a Johnny. Así que eso que no llevamos por ahí. Ya ver, lateral izquierdo vamos a ver aquí de la premier y me la la later eh, lateral izquierdo vale o sea me he rayado o sea es rb o sea que yo ni es el lateral izquierdo no vale pues ahora hacemos el cambio que no me he dado cuenta ahí. mira que se está diciendo lo de rb y tal y está diciendo el doctor este no se da cuenta pero bueno aquí tenemos la opción de do del 2 Hertie, este porque cuesta más barato de ninguno. O Se ha dado cuenta, por ejemplo, el otro Coleman, este que cuesta ahí tres mil y pico. O sea, está claro que el, el mejor es este. Y nos quitamos de historias, así que tampoco crees que estamos tan mal de laterales que pensaba que a lo mejor no iba a haber o que iban a costar caros. Pero bueno, tenemos ahí la química bien. Ya ve ahora a nivel del centro del campo, chicos. Como digo, a nivel de la Premier, vamos a nivel de centrocampistas. Aquí sí que hay que echar bastante para atrás. Que hay muchos centrocampistas. Y a ver. Tenemos a Torreira que no está mal. Y de media 80 tenemos a varios. Pero es que, ¿sabes? Con los dos defensas centrales M80. Yo creo que más de media 80 no van a colar. Pero si cuelan, cuelan. Tenemos aquí, lo mejor sería Tielman, Madison y eh, Torreira. Y si va a ser Torreira. Vamos a ver aquí Madison. Que normalmente no lo busco así, pero se pueden... Se puede buscar así si pone la A, ¿sabes? Madison. Y nada. Estaba por aquí, tío, que lo he visto, por Dios. Madison. que es con dos de tío de verdad putos ingleses a ver y ya no digo el otro eh, no tengo ni idea de cómo se escribe así que lo vamos a buscar como lo buscamos normalmente y ya está porque vamos me tengo que quedar con el, me tengo que quedar con los nombres para buscarlo así más rápido mucha gente dice búscalo así y es verdad que se busca más más rápido lo que sea a velocidad mejor ya sabéis pero bueno man este tienmans no sé cómo se pronunciará pero bueno, ya tenemos lo de M81 por aquí. A ver ahora, delantero. Que es otra posición en la que sí que es verdad que si podemos meter uno de 80 que cueste más barato, pues mejor. El M81 estaría Richarlison Y está claro, si no, el Ingeste. Vamos a meter a Richard aunque, ¿sabes? Es un poquito timadita. No está aquí. La solución a lo mejor sería Giruta aquí también. Pero bueno, vamos a ver aquí. Extremo izquierdo. A ver, que desde luego de química vamos bien, que luego también si tenemos un margen ahí para, para tal. Para meter uno de la ley a Santander, pues se mete. Y aquí estaría el Grey Este que raro no ha subido la pasta. Que son 3100 monedas. Pues no cuesta mucho Grey Leaf. Luego el segundo sería Pablo Forlan. Pero bueno, vamos a meter por aquí a este 81, si no... Tenemos que meter a pulisit. Si no damos la media, metemos ahí a pulisit. Vale. Pues vamos a meter por aquí a pulisit. Que a lo mejor con eso damos la media. Tenemos media 80. Pero a lo mejor con eso simplemente ya damos la media y nos quitamos de historias. Vamos no a ver. Y pulisit. Vale. Pues no se puede bajar la media de ninguno más, pues así sería para el primer reto, como digo, chicos, nos piden jugadores de Liverpool 1, tenemos a Zakiri, valoración media 81, eh, química 80 y 11 jugadores. Lo único que puedo ver, el tema de, de bajar la pasta de un jugador. A ver si pudiéramos ver alguno que, que costara, como digo, más barato. Sobre todo vamos a ver en la parte de arriba. Ulisic y esta gente, a ver si en la Liga Santander Hay alguno más barato, pues sí que podemos jugar Con el tema de la, de la química Y sí que podemos jugar con el tema De la química aquí, bastante A ver, la media hay que conservarla, así que A meter a Cucurella aquí Cucurella o Gonzalo Guedes A meter aquí a Cucurella pues, Por tal pero bueno, a ver aquí la hora la química. Pero es que, ¿sabes? Nos cuesta la mitad que es publicista O sea, como para no meterlo. Si cumplimos la química, química 90. Nos piden química 80. A ver, habría que ver delanteros también. Para tener ahí más o menos la química tal. Que también costaba bastante Richalison. Y tenemos aquí al Cácer. Paco Alcácer al que son 2400 monedas Pues para adelante que te vas a venir voy A ver aquí la química A lo mejor de repente Se va la química ya toma por saco A lo mejor no eh, Pues tenemos química 93 No se ha mejorado la química Hasta aquí no lo voy a tocar Voy a ver aquí lo único Lo del tema de las defensas centrales Esas cosas a ver si podemos abaratar un poquito la esta. Aún así son 25.000, ¿sabes? Que está. Esto primero no es complicado. Mira, 81 no hay aquí para atar el único sábado. Y no nos interesa. el Lateral derecho. Están 2.400 de monedas. 3.000. Que era lo que nos costaba, ¿no? O sea, ahora lo vamos a mirar. Que son 2.000 3.000. Está claro que es el 2400, que es el área es este. A ver cuánto nos cuesta este. Nah, es que para el caso se moneda más y se moneda menos. Vamos a ver ahí lo único, el tema de lo de Johnny. Y no sé ni siquiera si nos podemos meter por ahí un lateral. ligero que a lo mejor nos cargamos la... La química de la Lea Santander, que esto también os digo que tal, y este también el de una moneda, olvídate. Y en el centro del campo vamos a ver por casualidad, pero yo creo que poquito va a haber. Está aquí Torrera, que no podemos meter. Herrera, este 2060 monedas. Herrera, 2060 monedas, pero es que menciona que lo de aquí. 2.400 este Este es el único que costaba, me parece que 3.000, ¿no? 3.000 monedas y Mason eran 2.500, si no recuerdo mal. Creo que eran 2.500, puede ser. Pero bueno, se está escuchando, se está viendo todo, ¿sabes? Porque a lo mejor estoy aquí hablando solo con un panoli. Pero no, se está viendo todo, así que nada, 2.500 monedas. Pues a ver, al Teams Mans este, pues lo vamos a quitar y no, no vamos a meter por ahí uno de la Liga Santander. A ver si... ¿sabes? A lo mejor de repente se nos escuadra la química de una manera impresionante y no podemos, ¿sabes? Si me vuelvo a tener que meter a ese, pero bueno. Sí, ¿no ves. Química 78. Por lo tanto, nada, chicos, no tenemos más margen de tal. Me puede ahorrar ahí lo único, alguno en la parte de arriba, que oye, que sé que no llevamos. Pero, ¿sabes? Ya está. O sea, Milagro no puede. ¿Sabes? No, no puede hacer siempre. O sea, más no, no podemos ahorrar. Así que nada, nos metemos aquí al Tielman. Este. Y hecho, ahora sí que sí. Lo único que la modificación nos es está de arriba. ¿verdad? Así que sí. Damos un segundillo que va agua. Y para adelante hacer el siguiente reto. Como digo, chicos. A ver qué es lo que nos piden. En el siguiente. Premier League, estoy viendo por aquí Ya sabéis que bueno, este pues era un poco por lo del Tema del Liverpool, Pero este jugador De la Premier nos pide mínimo uno, equipo de la semana Nos pide uno Que ahora veremos, ya sabéis que nos pide entre Tot o jugadores de equipo de la semana, siempre opto por, eh, por el tema de equipo de la semana y es porque Porque me da 83, siempre cuesta más barato. luego nos piden química 75 Y jugadores eh, 11 Pues Bueno pues vamos a darle, ¿no, chicos? Vamos a ver eh, Vamos a ver Vamos a ver, como digo, chicos Pero bueno, nos piden un 4-2-3-1, así que empezamos Nos ponemos por aquí la formación Y lo primero de todo es Buscar el 4-2-3-1 que estaría aquí Ya ver, vamos a empezar Lo de jugadores de la Premier Pasamos de ello, el siguiente sería eh, Lo del tema de jugadores De, eh, como tal de, de lo que sería de, Del equipo de la semana Así que vamos a ver por aquí. Que lo primero de todo, vamos a ponernos por aquí. Jugador del equipo de, de la semana. Joder, a ver, no me deja bajar, tío. Ahí. A veces que se raya esto, tío. Y me, más me raya a mí. A ver. Aquí, jugadores del equipo de la semana. Y a ver, vamos a ver aquí, Premier. Está aquí Alexander Arnold que me da a mí está buscando ya con la vista porque digo este tiene que estar por ahí pues este va a ser. Son 19.000 monedas y no hay ninguno que cueste mucho más barato en proporción. Pues ya digo que no solo es... ¿sabes? O sea, no es que digas o sea, vale, cancelo 21.000 monedas, pero es que este tiene mucha más media. Y me da a mí que Arnold Vuelve a ser el elegido, ¿no? Y Arnold vuelve a ser el elegido, chicos. Va, vuelve a ser el elegido, porque madre mía, Ramos ya está bajando ahí un poquito, que a lo mejor un dentro de poco lo hace la competencia. Pero, uff. más también el precio de otros jugadores, pero es que como Arnold, tío, no hay ninguno. O sea, sí que lo más parecido, o según nos fiando pues un bonus de estos, pero nada. Lateral derecho, Premier como siempre. Y nos metemos a Arnold. Y aquí con esto, pues encima ya tenemos lo de jugador de la prima y jugador del equipo de la semana. Ahora podemos jugar bastante con el tema de la de la De la media. Nos piden como tal lo que sería una una media 83. Y nos piden química 75. Vamos a hacer como antes. Me voy a meter por aquí, por los jugadores, para cumplir con el tema de la química. Vamos con el tema de la media y tal. Pero bueno, sobre todo, a ver, yo creo que el portero lo hemos visto antes. Básicamente, y a ver, vamos a ver aquí portero. No vamos a meter al mismo de antes, que estaba aquí baratillo, que es media 81. Que no es media 83, que ahí ya empezamos un poquito con el tema de tal. Pero bueno, metemos aquí a este. Luego los defensas centrales. Sí que voy a intentar tirar por por alguno. Que sea. Bueno, voy a, intent voy a intentar tirar. Al final, por los que hemos metido antes. Básicamente. Que vamos a empezar. Yo creo que lo primero que vamos a hacer, nos vamos a meter el equipo que... Que, hemos, que se tarda nada el equipo que hemos hecho antes. Así con alguna modificación y tal. Pero, pero el equipo que, que hemos hecho antes. Y con eso vamos a empezar a trabajar. Aquí era Johnny. Con alguna modificación, a ver, por ejemplo, el lateral derecho, pues como comprenderéis. Pues no. Pero bueno. A ver. No va a colar la media, ¿sabes? Pero bueno sobre todo ir viendo como digo eso aquí centrocampistas hay que meter alguno más o sea que no nos va a valer los que hemos metido antes que ahora sí que sí tienen o sea, en principio van a ser dos de la premier pero bueno vamos a meter por aquí al tilman este y el madison lo vamos a buscar por aquí madison aquí y el otro era torreira torrey Torrey, Torreira, será, ¿no? O sea, sí. Hola ahí. Y nada, metemos aquí esta versión del arsenal. Y ahora habría que buscar 200 campistas más, que estos sí que van a ser de media 82 o superior. el momento de la Premier. Pero vamos a ver. a ver, tenemos aquí... Como oh, os sí, cuesta carísimo estás tú a los elso que más de lo mismo eh, James Rubén Neves ha subido pues nos vamos a meter aquí a bueno pues a Rubén Neves y a James no pero bueno sin más y nos vamos a meter por aquí vamos a buscar James escucha James no me mejor vestido tío habrá muchos que se llamen James pero bueno Jame Rodríguez, aquí vale. No nos va a, la da no nos va a dar la media de ni de coña. O sea, este video que nos lo hemos puesto un poco por encima, porque tal, ¿sabes? Pero no va a dar la media ni de coña. Así que vamos a ver aquí en calidad precio. Y vamos a ir buscando a la media 83. Y de momento, Gabriel Jesús sigue estando aquí. 5.400 monedas sigue siendo la mejor opción, ¿no? Vamos a meter aquí a Gabriel Jesús. No cumpliremos con la media. A ver. Me voy a quitar aquí al Tillmans, este. Que es media 81. Pero nos cuesta una pasta. Me voy a meter por aquí. Como tal. Lo que sería uno de 82 de media o superior. Que yo creo que no nos vamos a meter. A uno de 83 de media. El más, el más barato en calidad precio. No lo vamos a colocar por aquí. A ver, está Moutinho. No, que por el tema del ritmo, imagino que será el que menos cuesta. Y sí, pues Moutinho. Y Moutinho, vale. Pues nada, vamos a quitarnos aquí al siguiente que más costaba, que es Madison. Y vamos a ver, Premier. Que luego también ya sabéis que tenemos que jugar con el tema del margen de lo de la química y tal. Que tenemos la química bien. Pero vamos a ir a ver qué abaratamos con el tema de la química Pero bueno, ya aquí puede ser la que os digo, de Leali Sería la opción, ¿no? De Leali Ya cumplíamos con la, con la media, ¿no? A ver, vamos a ver si en vez de Leali Me puedo meter por aquí uno de, de la primer Baratillo A ver si podemos, si tiene que ser un 83 o puede ser un 82 Es lo que quiero ver y no se mete por aquí a los Celsius. No. Tiene que ser sí o sí uno de 83. Pues voy a ver aquí, Lega Santander. A ver cuál es el que está más barato. El que está más barato no cuesta tan barato como, como aquí, como el otro, ¿no? Así que nada. Vamos a ver aquí Premier. Así que de momento nos metemos aquí a Dele Ali. A ver si podemos... 4.500 monedas. A ver. Arnold se tiene que quedar sí o sí. Lo único aquí Gabriel Jesús. Que nos cuesta un... Un dinerito. Aquí sí que podemos abaratar costes a lo mejor. Que vamos a ver si carga. Son 5.400 monedas. Que la coteo que, que con un poco de suerte. Pues podemos abaratar host, eh, costes. Y vamos a meternos aquí delantero. Liga BVA Y vamos a ver si aparatamos ajustes pero... Tiene que ser de media 83 que ya sé que no tengo margen para el este Y pensaba en llegar a Moreno, pues nada Pues menos mal, no pienses que se te da mal Vamos a ir viendo aquí, vamos a empezar desde el portero De la Premier, cuánta pasta nos costaba este son 2300 monedas, abre uno de la lea santander no son las mismas monedas por lo tanto nada lateral ligero de la premier hemos metido por aquí a johnny son 2060 monedas, abre la Alianza santander 2600 monedas no habría ninguno O sea, lo único En Monreal este Pero creo que es de media 81, Johnny, así que nada Y vamos a ver aquí lateral derecho Estamos hablando de 2.600 monedas Así que a ver A ver bueno, tenemos aquí a Arias Que no reduciría a 300, pero habría que ver También a ver que hay el la Premier Pues que nos podemos meter por aquí a este y bajarnos 300 la, la moneda sabéis que no es mucho abaratar pero oye, eso que abaratamos sabéis así que eso es lo que vamos a hacer y a nivel de defensas centrales la química empeora pero bueno sabéis que no es el atrás al izquierdo pero bueno y a nivel de defensas centrales vamos a ver el alia santander que estos son 2.000, 2.500. 2.500 monedas los dos, ¿no? O a sea, lo de media 80. Ese es lo único que ya podríamos abaratar y me da a mí que no, no. Pues nada, chicos, pues no se puede abaratar con la Liga Santander, así que sin más, pues así se va a quedar. A ver, no es que cueste mucho el jugador, pero cuesta su dinerillo, ¿sabes? De momento ya os digo que otro reto más hecho, que estos son 50.000 monedas, de momento llevaríamos, como digo, ya 75.000, que no es un precio exagerado, pero oye, eso que llevamos. Así que nada, como digo, chicos, vamos a meternos al siguiente reto, que este ya sí que me da a mí que va a encarecer un poquito el este, pero lo habríamos completado, como digo, chicos, así que nada, y este ya es Inglaterra, este ya sí que nos piden media 85, ya nos piden otras cosas, que este no nos piden jugador tot. Pero bueno, nos eh, quedan jugadores de Inglaterra mínimo 1, valoración del equipo mínimo 85, química 65, jugadores en la plantilla 11. Es un 4-1-4-1. Así que lo primero vamos a empezar con... Nos ponemos la formación. Y me pongo por ahí el 4-1-4-1. Me va a poner por ahí el 4-1-4-1. Ya a ver, vamos viendo el tema de, del portero. Me va a poner eh, Jugadores de la Premier. Que ya habéis visto que los más baratos en la premier así que empezamos con la media vamos a ir a por la media 85 no me voy a volver loco de momento metemos aquí a leno y vamos a buscar todo lo que sea media 85 ya sabes que los defensas centrales y te vas a meter a la pareja de defensas centrales que es tu favorita para hacer de cbcc ¿sí? lo que es in y lindelof que ya sabéis que son los más baratos y luego miraremos lega santander y tal pero vamos entonces los más baratos ya sabéis por tema del ritmo que tienen Así que nada, pero bueno, esto es por aquí. Y de media 89. Vamos a ver aquí la primera en general. Pero yo creo que no vamos a volver a meter ahí a, a Arnold. Yo creo que no vamos a volver a meter a Arnold. Que no le veo, pero vamos. Los que están aquí es el más barato, ¿no? Con diferencia Son 18.000 monedas, es el que cuesta más barato Aunque hay okay, mané Mané costaría 18.250 Hay algunos tíos que están súper baratos Ahí son igual, 18.250 monedas bueno, vamos Voy a ver de momento los normales. Y es que cuesta más. O sea, cu cu cuesta más su versión de oro que esta. Tenemos hablando aquí de este Pereira. 7.080 monedas. Y el otro. 6.500 monedas. Explicó, también Venga. Pues vamos a meternos aquí a Pereira. Que ha bajado su precio. Y ahora aquí de lateral ligero. Que el, el lateral izquierdo está. Eh, eh, Ale este No, vamos, eh, Ale Esteyes 500 monedas y no cumplían ni con el este, pero bueno Le colocamos por aquí Ya veré en el centro del campo Y como digo de momento Premier No tengo ninguno de Inglaterra Pero bueno es que estamos hablando de que estos jugadores que hay unos como este 20.000 mil, 9.000 8.000 7600 Flipas son, están muy baratos, ¿eh? Pero bueno. A ver, vamos a meter por aquí. Pues no, vamos a meter los más barato. podemos me a meter aquí a Rodrigo. Seyed Y esta gente. A ver. Vamos a quitar aquí, pero vamos. Ya no me deja. Nes. Nes. Vale. Ahí. Pues Seyed Y luego el otro vamos a ver aquí premier, de luego que no me va a meter este agua alcántara que me parece exagerar el precio que cuesta para eso me meto otro que cueste más tal, sabéis, pero bueno vamos a meternos aquí a Viginaldo y a ver aquí premier, que en proporción sí nos podemos meter algunos más barato, ¿eh? o sea a lo mejor me puedo meter por aquí alguno de, de media tal 1400 monedas por aquí a Javés Y me voy a meter por aquí alguno antes de irme a por eso me voy a meter uno de media 84 a lo mejor voy a bajar un poco la media a ver qué tal pero bueno tenemos aquí a Nidini o a Tomás Party no que son los de siempre así que a Nidini a ver y aquí es donde si puedo me voy a meter a Gabriel Jesús, ¿sabéis? O sea... Me voy a abaratar otra vez lo que sería el tema del delantero. Tengo bastante margen con la media. Y nos metemos aquí a Gabriel Jesús. Pues no, no cumplimos con la media. Joder, pues no cumplimos con la media, tío. A ver, eh, absurdo. Bueno, es que es verdad que tenemos aquí a Telles. Me parece un poco absurdo, sinceramente. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Eh, a ver qué cuesta más. Si meter un punto más de media en el, de lateral ligero no se va a poder. Pero a ver si cuesta más. Un punto de media más a nivel de centro del campo. O a nivel de delantero. Porque un punto de media más diré, bueno, sería Thiago no sería eso y meteríamos como tal aquí a, a lo que sería este a, a Henderson que son 10.000 monedas o meter un delantero aumentaríamos eso eso aumentaría dos puntos de media o meter como digo un delantero y el delantero habría que ver Uno, dos puntos de media sería a Bekner. Está aquí Jiménez y tal, no, Pues meteremos a vender venga. A ver. Nos quitamos aquí a Gabriel Jesús. Así con esto cumplimos la media. Vale, cumplimos la media. Me voy a quitar aquí a Bekner. Y como cumplimos la media con esto, a ver si puedo meterme un punto menos de, de media. Meterme por ahí. Y para atar un poquito los hostes. Y meternos por ahí. Estos son 100.800 monedas. Aquí. Jiménez. Que son 5.000. Vale, pues nada. No. Y no se puede, ¿no? O sea, que tiene que ser de medio de 85 aquí sí o sí. Pues, tío, que se lo podamos reducir en esto me parece exagerado, ¿eh? Pero bueno. Nada, pues... no vamos a meter aquí a Beckner. Y si idiota, estoy buscando el centro cuando tengo a buscar delanteros. Pero vámonos, vamos a meter por ahí a Beckner y poco más. A ver, Beckner, Beckner, Beckner. A ver que es media 85. Está buscando mal aquí. Vale, pues... Pues, 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 vamos viendo. A ver, media el portero. Lo vamos a ir viendo, pero vamos, yo creo que no vamos a poder para tarde, ¿por qué? Pues porque estamos hablando son 5.000, son 7.100 monedas. Y en la liga Santander no habría ninguno de 7.000. Así que habría que ver en, en otra liga. Pero aquí son el editor este que son 4.000 monedas. Habría que ver en la serie A. Que normalmente no buscamos ahí, pero a lo mejor sí que... Esperamos, están aquí, tío, un Donaruma de 16.000 monedas, flipas. No, no habría ninguno. Habría la Bundesliga No habría ninguno, ¿no? A lo mejor el medio 85. <laughs> el Willis este cuesta más todavía. Pues vamos a ver aquí laterales de derechos. Como digo, chicos, en la Premier nos hemos metido al final aquí lo que sería a Pereira, que son 7.800 monedas. Vamos a ver Liga Santander. Cuesta más caro. Eh. Por lateral izquierdo, Premier. La Premier, la verdad, que suele ser la liga que está mejor en calidad de precio. Estos son 100.500 monedas. El de medio 84 este. Y este, mira, pues Disney cuesta menos. Pues de momento, mira, aquí nos quitamos esto que está haciendo un fallo mío. De no acordarme que estaba por ahí Disney. Y nos ahorramos 500 monedas. O sea que ya de momento, de primeras. De primeras, eso ya. 500 monedas menos, que estaréis convulsionando y dicen hostias, cuando ve vierais el vídeo re repetido, tenéis todo el mundo ay que la ha liado. Y además es que tendréis razón, que lo peor. A ver, 100.000 monedas. Nada, ¿no? Pues nada, a ver, defensas centrales. Que tenemos los de siempre. En la premia, sabemos los que tal y son 8.000 monedas lo que cuestan, ¿no? Y visto lo visto, este de 1.000. 5.800, pero esto no contaría. 16.500 Madre mía. Centro del campo Aquí a lo mejor sí que podemos buscar alguno Liga Santander A ver Estamos saliendo de unas 8.000 monedas Una cosa así nos ha costado Este de 12.000 7.500 7.500 Hombre, algo podríamos abaratar Sobre todo el tema de Piginaldo A lo mejor le me cuesta mucho Así que a lo mejor Sí que no lo podemos quitar de en medio a ver, me voy a meter aquí a Pianit. Mismamente. Me voy a quitar aquí mismamente a lo que es el que más costaba de los que tenemos aquí. Me voy a meter aquí a este. Y la química es 65. Me voy a por aquí para que mejore la química. Y el siguiente que más costaba era Javes Que son ocho mil y pico monedas. Así que Liga Santander. Y me voy a meter por aquí a parejo Y la química estamos ahí al límite Pero también os digo que eh, Porque no nos podemos meter aquí a este Porque ahora ya nos tenemos aquí al límite Pues hombre, el siguiente Este, ¿cuánto cuesta? 7.600 monedas Y lo mismo que me cuesta Cookie. Este costaría más barato todavía, ¿no? Me imagino Quiero ver delantero. A ver, ves que en estaría que son en media 85 y a ver si el delantero nos podemos ahorrar algo. A ver, Liga Santander. Estoy pensando, pero no sé qué delantero podría hacer. A ver, pero quiero que sea delantero aquí. A ver. Está de paya ahí que está sin precio. Y estas. Pues, y este es que o sea, ha subido el precio de, de Gerard Moreno, increíble. Nada sin más, chicos. No podemos abratar nada más. 81.000 monedas. 81.000 monedas por aquí por aquí 52.000 vamos a poner 130.000 y que vamos a poner una 157.000 una cosa así rondando a lo mejor 160.000 a ver según football lo que deberá de costar que esto ya sabéis que luego es o sea lo que dicen ellos que cuesta lo que cuesta realmente no vamos pues a menos lo mismo O sea, yo creo que estamos en el mismo precio a lo mejor pone que me cueste un pelín más pero esto también depende de actualización pues nada pues como un football pues perfecto, como digo, chicos. O no, porque a lo mejor podríamos haber conseguido una plantilla más barata. Como no, he conseguido plantilla más barata. Pero bueno, como digo, chicos, tenemos aquí a Jones. Que lo vamos a, lo vamos a mirar. A nivel de. Bueno, lo voy a mirar mejor con la play. Básicamente, chicos. Pero vamos a mirar la cartita. Como digo, y vamos a ir viendo ahí a ver un poquillo. Si renta o no renta. Pero primero hay que ver los datos del jugador. Tiene 4 de filigrana y tiene 4 de pierna mala. No está mal, cumple, no es una locura. Luego tiene media 94, que no está mal, aunque a estas alturas ahora comentaré que yo desde luego no me la haría. Pero bueno, ahora os comentaré el por qué. Es centrocampista de Inglaterra y de Liverpool. O sea, Liverpool es un equipo que dentro de Inglaterra tiene muchos jugadores a la maneta tal. Te va a dar muy buena química. Y de Inglaterra, que luego también por tema de país, eh, pues ser de Inglaterra, jugar en Inglaterra, la que os digo siempre. Ser francés y jugar en Francia, ser español y jugar en España te da mucha química pero bueno luego te pones aquí a mirar y sí que es verdad que tiene 99 de ritmo 95 de regate 90 de tiro 88 de defensa 93 de pase y 90 de físico así que es un centrocampista muy completo pero sí que a lo mejor no tira tanto de MCO. o sea es más medio centro defensivo pero bueno no está mal a nivel de rasgo solo tiene uno que sería clase mide un 85 que es la verdad que altito pero pero sin más como digo chicos así que nada Vamos a ver cómo estaría a nivel de, de cosas. Como digo, chicos, cuesta 160.000. Pero bueno, vamos a ver aquí a nivel de centrocampistas. Como digo, a nivel de, de lo que sería de la Premier. De no cuesta mucho. A ver, si lo comparas con Alan, pues no, Alan ya no se podría conseguir. Lo comparamos con este. Son 57.000 monedas menos. Que sí que verá que corre menos. Pero esto es lo que os digo siempre. Este le puede vender. Este no encima. ¿sabes? O sea, puede recuperar algo de la moneda. Luego aquí ya veis que a nivel de media, o sea, aquí tenemos a Lancini. Que es que la código, un Lancini y lo que sería este, eh, básicamente, pues lo tenemos de un reto de objetivos que costaría cero monedas, que es igual que Row. O sea, Row es muy por el estilo. Ya os digo que yo con Lancini y Row, yo es que me sobra Jones, o sea, sinceramente. Aparte, yo no único un icono mundial también. Pero es que cualquiera que os hecho esto, a lo mejor ya no tenéis hueco para este. Y aparte, que es que yo me ficharía a este al Philips. o sea que. Lo que es a nivel de centrocampista boom de Bundeliga. Así que verá que está ahí en el top. Está concretamente en un top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No estaría en el top 10. Pero ahí estaría. Vamos a ver a nivel de centrocampistas. A nivel de, de general. A ver en qué top estaría. Pero no estaría en entre los primeros, ¿no? Pero a ver cómo está. Con proporción a otras ligas también. Estas cosas. Pero vamos, estaría en un top. Y que ya ves que muy atrás. Estaremos ahora en una tercera página. O sea, que no están ahí en el top Y con otros pues ya lo veis de otras ligas O sea, que hace 1.029.000 monedas Así que verá que cuesta mucho más este Pero bueno eh, Bueno, respecto a otra liga No os creéis que tal Hay algunos como de Paul Que son 24.000 monedas Que cuestan muy barato Y dice 73.000 monedas Que también cuesta muy barato Y algunos como por ejemplo Pues aquí está igual, 0 monedas Iniesta estaría en 158.000 Mure 30.000 monedas, a ver, no es de los más baratos, ni de coña, hay mucho más barato que él. Vamos a mirarlo a nivel de nacionalidad, a ver si renta y a ver en qué top está. Pero vamos, no anima mucho a hacerlo. La verdad, no es que cueste muy caro, pero no anima. A ver, aquí a nivel de top de nacionalidad, pues ya veis, chicos, que estaría como tal en el top 3 de centrocampista. Pero es que la que os digo, estando aquí, Phillips y luego que hay unos como este, mil monedas, 37.000. ¿Sabes? Que sí, que tiene dos puntos menos de media, pero es que, ¿sabes? O sea, te, p te fichas dos de estos y lo que te fichas uno de estos. O sea, te puedes fichar a este y a este y te sobran monedas. ¿Sabes? O sea O te puedes fichar este y este, por ejemplo. Y te sobran 20.000 monedas. Así que nada, pero bueno, a nivel de tal, Está en el top 3. Y a nivel de esto estaría otra vez en el top 11. Que igual, o sea, Bardi cuesta mucho menos. Y eso que tiene un ritmo 95. Kane 44.000 monedas. Estaría casi en el mismo de este que, claro, es el mejor de su posición Nada, ya os digo, chicos, que yo Road salió gratis Philip, estaría por 100.000 monedas Y si no, pues como digo, chicos un, un lancini O sea, yo no lo haría, sinceramente No me parece un jugador hiper mega top Ni a nivel de rango ni nada de eso no, no renta yo no lo haría Pero vamos, si lo queréis hacer, pues como digo tenemos por aquí lo que sería las plantillitas. Ahora lo voy a enseñar en la parte como tal última del vídeo. Sabes que siempre me gusta dar mi opinión y decir, oye, pues yo me la haría, no me la haría. Yo en este caso creo que no está mal, porque no es un precio exagerado, pero sí que verá que claro, si lo compara ya con otros retos que hemos hecho, de que tenemos los jugadores que nos han costado cero monedas, no tiene hueco en el meta. O sea, no es que esté mal, no es que sea una locura. Pero no tiene hueco en el meta por los jugadores. Pero bueno, como digo chicos, vamos viendo. Las plantillas. La primera, pues ya veis que sería esta, que sería para el reto de lo de Liverpool. La segunda, sería esta, que sería para el reto de lo de la Premier League. Ya veis que sería esta de aquí. Como digo, luego vosotros vais pasando el vídeo, la veis. Eh, y esta sería la última, que sería para el reto de lo de Inglaterra. Que como podéis ver, pues estas son las plantillas, como digo chicos. Siempre como digo, en este caso tengo a Footbin que me mala que cuesta lo mismo la plantilla que lo que se supone que deberá de costar para el reto en Futbin. Pero como digo, chicos, ¿veis las plantillas? Que hay cualquier tipo de rectificación o cualquier tipo de historia sin ningún tipo de problema. Me mencionáis por Twitter o me lo ponéis en los comentarios, como digo, chicos, en, en el vídeo, como tal resubido en YouTube o donde sea. Y como digo, si tienes una mejor solución tú, otro día puede ser que no, otro día puede ser que a lo mejor mi solución te valga como tal, que te sea más, más útil. O otro chaval que comparta una solución Pues oye, es más útil que la tuya y que la mía Como digo, también lo que busco en estos vídeos Es que nos ayudemos, o sea, al final que todos los jugadores Como digo, nos hagan lo más barato posible Que hoy a lo mejor te ayuda a ti Otro día tú me ayudas y en definitiva Pues como digo, pensar en de todos plantillas guay Para hacer este reto lo más barato posible Así que sin un tipo de problema, si tenéis algo mejor Pues Hacérmelo llegar, que yo como digo Intentaré hacerlo llegar A, a la comunidad, como digo chicos Pero bueno Muchas gracias a todos por estar aquí y por veros este vídeo y nos vemos. Adiós.